Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta es una sesión del curso de Introducción a la Probabilidad y los Procesos Estocásticos. Y hoy vamos a hablar de una caracterización del proceso de Wiener vía Martín Galas, que se parece un poco a lo que hicimos la vez pasada. Y bueno, casi con eso estaríamos a punto de terminar nuestro curso. Pues bueno, más o menos en eso vamos a andar. Probablemente, si no acabamos hoy, acabaremos en la sesión de mañana. Y ya, daríamos por terminado este curso una vez que terminemos de hablar de procesos de Wiener. Entonces vámonos al pizarrón y tratemos de avanzar lo más posible. Ok, entonces vamos a hablar sobre caracterización. Una caracterización. Del proceso de Wiener. Vía Martín Galas. Ok. Entonces vamos a empezar a... con varias afirmaciones y luego vamos a dar un resultado básicamente siguiendo el mismo esquema que el de la última vez. Y bueno, vamos a empezar. Vamos a hacer la primera afirmación. Primero, que el proceso de Wiener es una martingala respecto a la sigma álgebra generada por los diferentes iteraciones del proceso de Wiener para diferentes tiempos ¿no? Entonces vamos a ver la prueba. En efecto, si tomamos S y T bien ordenados, la esperanza de W dado F, digamos, sub S, es la esperanza de W menos W en T menos W en S dado FS por esto, perdón, más E en WS dado F. Y aquí hay que acordarse de dos cosas. Una, que este de aquí es independiente de este. Y este es FS medible. Entonces esto va a ser igual que la esperanza WT menos WS, ¿no?, usando el argumento de independencia, más WS WT menos WS
La espera, como estos dos son independientes, entonces la esperanza es 0 y tenemos que esto es la WNS. ¿No? Y el argumento de esto pues es que WDS menos WDT, es decir, las diferencias estas que estuvimos usando la vez pasada son independientes de la FS y WDS es FS medible. No, que fue lo último que probamos la vez pasada. Ok, vale. Entonces eso prueba la afirmación. WT es martingala de respecto de F sub T. Ok. Afirmación 2. Módulo de W de T cuadrado menos T es martingala respecto a igual F de T para todo 0 menor igual que S menor estricto que T. La prueba, pues vamos otra vez a calcular la esperanza. Entonces calculamos la esperanza de módulo W de T cuadrado dado FS. Esto es la esperanza de los incrementos. Dado FS más la esperanza de 2 por el producto dado FDS menos la esperanza de WS cuadrado dado FDS. Esto lo vamos a reescribir de la siguiente forma. Es la esperanza, ¿no? Por un argumento igual de independencia, esta es la esperanza de WT menos WS cuadrito más dos veces WS, la esperanza de WT dado FS menos WNS cuadrito. Esto es T menos S más 2 W de S cuadrito menos W de S cuadrito. Esto se va a ir a ver al mago uno de estos. Entonces nos queda T menos S más W de S cuadrito. ¿No? Entonces, esta de aquí, acuérdense que es la varianza de este de acá adentro. Este es independiente de este. Y WDS es FS medible. Entonces, y WT, probamos en el paso anterior, que es una martingala. Entonces, por lo tanto, la esperanza de de T en módulo cuadrado menos T dado FS pues no es más que W de S cuadrada, que es exactamente S, y eso ya prueba que la variable esta es una martingala. Que la sucesión esta es una martingala.
Ok. Tercera afirmación. Para toda T mayor estricto que cero, B de T que va a ser estos incrementos menos W en T mayúscula es proceso de Wiener. Si W de T lo es. Entonces vamos a tomar para la prueba una sucesión de tiempos. Consideremos este 0 menor igual que T0 menor que T1 menor que Tn, y vamos a tomar los incrementos b en Tn menos b en Tn menos 1 hasta b en T1 menos b en T0. ¿Qué vamos a hacer con esos incrementos? Primero vamos a ver quién es, ¿no? B en Tn menos B en Tn menos 1 es W en Tn más T. Menos W en T menos W en Tn menos 1 más T. Menos W en T mayúscula. Estos dos se van a ir a ver al mago y nos quedamos nada más con incrementos de la W. Entonces los incrementos de Wiener son independientes, por lo tanto los incrementos de la B son independientes, y entonces los incrementos en B son independientes y tienen, como son de Wiener, tienen distribución normal con media cero. Y varianza, ¿quién va a ser la varianza? Pues T menos S, otra vez, ¿no? Aún más. Las trayectorias. Muestra. T va a ir a dar a BT, son continuas casi seguramente, y la B en el 0 pues es W en T menos W en T, que es exactamente 0, y por lo tanto, por el teorema que probamos la vez pasada, B de T es un proceso de Wiener. Ahora, el siguiente resultado
El siguiente resultado es la caracterización de proceso de Wiener vía Martín Galas, que se le debe a Levy. Entonces, teorema de Levy. Vamos a tomar WT con T mayor igual que cero, proceso estocástico. Y F sub T, la sigma álgebra generada por las W de S con S menor igual que T. Entonces, W de T es proceso de Wiener. Sí, y solo si se cumplen las siguientes cuatro propiedades. 1. W en 0 es exactamente 0, casi seguramente. 2. Las trayectorias son continuas, casi seguramente. 3. WT es una martingala respecto a F de T, y también lo es el módulo cuadrado de W menos T es una martingala respecto también a F sub T. Esto ya lo probamos, ¿no? Ya probamos la ida y el regreso, pues lo dejamos para una mejor ocasión, ¿no? Entonces ahí está, es una segunda caracterización. Ahora hablemos un poco sobre las trayectorias muestra. Vamos a tomar una partición, digamos 0 igual a T0N, menor que T1N, menor que TNN igual a T. Con TI a la N igual a I por T sobre N. Es una partición. Del 0T en n partes homogéneas, ¿no? Y vamos a llamarle delta y n de W a la diferencia de W en TI más 1 n menos la de TI en n. Entonces estos son los incrementos del proceso de Wiener ahí. Vamos a hacer la siguiente afirmación. Afirmamos que el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde que n, no, perdón, desde que i vale 0 hasta n menos 1 es la delta de in de w. Esto es menor o igual que t en L2, ¿no? Entonces, ¿cómo probamos eso? Vamos a ver. Entonces partimos de la independencia de los incrementos, ¿no? Entonces, como los incrementos delta y n de W son independientes,
Entonces, la esperanza de el incremento iésimo debe ser cero. La esperanza de del incremento de W al cuadrado es T sobre 2, y la esperanza del incremento a la cuarta es 3T cuadrada sobre N cuadrada. De aquí se sigue que la esperanza de la suma de los incrementos de la diferencia del incremento al cuadrado menos T, perdón, el incremento iésimo tomado sobre todas las is, estas diferencias al cuadrado es la esperanza de la suma desde que i vale 0 hasta n menos 1 de la delta in de w al cuadrado menos t sobre n, y toda esta suma al cuadrado, y a eso le sacamos la esperanza. Esto lo vamos a reescribir primero como la suma sobre i de las esperanzas delta i n w cuadrito menos t sobre n, y esto al cuadrado. Y entonces sacamos el cuadrado y separamos las esperanzas, y nos vamos a quedar con la suma desde que i vale 0 hasta n menos 1. ¿De quién? De la esperanza de del cuadrado de esta, perdón, de esa cosa a la cuarta, ¿no? De los incrementos a la 4. Luego, menos 2t sobre n, la esperanza de delta i n w más t cuadrado sobre n cuadrado. Esto es la suma desde que i vale 0 hasta n menos 1 de 3t cuadrado sobre n cuadrado menos 2t cuadrado sobre n cuadrado más t cuadrado sobre n cuadrado, que son 2t sobre n cuadrado, t cuadrado sobre n cuadrado, que cuando tomamos n muy grande se va a ir a cero, ¿no? Y ahí está. Queda demostrada la afirmación. Y vamos a escribir la siguiente definición. La variación de una función de un intervalo cerrado en R es el límite superior tomado cuando delta t es pequeño de la suma de las diferencias ft i más 1 menos f de ti, desde que i vale 0 hasta n menos 1. Y la delta t
va a ser el máximo sobre las is de ti más 1 menos ti en módulo, y las t's is una partición del 0t, ¿no? Entonces vamos a cerrar el día de hoy con el siguiente resultado. La variación de trayectorias del proceso de Wiener es infinita, casi seguramente. La prueba va así. Vamos a considerar una sucesión de particiones. Sea Tn una sucesión de particiones de el 0t. En n partes iguales, ¿no? Entonces, la suma, desde que i vale 0 hasta n menos 1, de los cuadrados de los incrementos enésimos de la W es menor o igual que el máximo sobre las i's de los módulos de las deltas i n de W multiplicado por la suma de esos módulos tomada sobre las i's desde 0 hasta n-1. Ahora, por continuidad de las trayectorias, el límite cuando n tiende a infinito de esta parte de aquí, del máximo sobre las i's de los módulos delta i n de W, es 0 casi seguramente, ¿no? Porque nuestra continuidad es casi segura. Y entonces existe una subsucesión que vamos a llamarle TNK, subsucesión de particiones, tal que el límite cuando K tiende a infinito de la suma desde que I vale 0 hasta N sub K menos 1 de los cuadrados de los incrementos estos es exactamente T, casi seguramente. Y entonces, ¿esto cómo lo podemos garantizar? Pues sabemos que la sucesión de tiempos, perdón, la sucesión de incrementos, pues es convergente, es L2 convergente, y entonces tiene una sucesión convergente casi seguramente. Y entonces eso implica que el límite cuando K tiende a infinito de la suma desde que I vale 0 hasta N sub K menos 1 de los módulos de los incrementos iésimos en esa subsucesión es infinito, casi seguramente. Siempre que el límite de las delta TNK se vaya haciendo cero, ¿no? Y ya. Fin. Entonces, con eso terminamos la sesión de hoy. Y la siguiente será nuestra última sesión de este curso. Entonces, nos vemos en la siguiente sesión.